príncipes y pobres, hijos e hijas, arrodíllense ante el Rey. Oh.
Adoramos su precioso nombre. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro médico. Él es nuestro pronto auxilio. Él es el todo en cada uno de nosotros. Gracias le damos a Jesucristo por este tiempo precioso que nos toca vivir. Todo Cristo yo me rindo con el fin de serles fiel.
del Sur con mi esposa y estuvimos congregándonos en la iglesia de mi abuelo, ahí donde pudimos cantar y gozarnos de unos cultos maravillosos. Y también dar gracias a Dios de que Dios hasta hoy día ha sido con nosotros. Y quiero cantar una alabanza de que de cuando mi hija se fue, que no lo hacía. Se juntaban al oírle hablar. Al enfermo él sanó, al ciego le hizo ver, y ahora su espíritu está dentro. Al que anhela serle fiel, sonríe con mi paz, me muestra su camino, soy feliz porque él cuida de mí y de mi
Señor. Gloria a Dios para siempre. Petición. Ruego me ayuden a orar, pues en el día de mañana lunes estoy citado a la oficina de mi empresa. No sé si seguiré trabajando, no sé, problemas en mi trabajo. Que el Señor tome el control de todo y que se haga conforme a su voluntad. El Señor me ayude, hermano Rude Peralta. Muchas gracias. Gloria a Dios. Nuestra hermana Patricia Borges desea ser ungida con aceite. Gracias. Quisiéramos pedirle la oración por nuestra hermana María González. Los doctores le han diagnosticado cáncer. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el mejor doctor y que para Él no hay imposible. Familia Medina. Hermanos, Dios les bendiga. Soy nueva en la iglesia. Pido oración por mi vida espiritual y por mi abuela. Que todo salga bien en su operación del miércoles y por una situación que Dios conoce. Amén, hermana Isabela Rivera. Hermanos, Dios los bendiga. Pido oración por toda mi familia. Que sea Él ayudándonos en la vida espiritual que estamos iniciando. También pido oración por mi operación que se realizará el miércoles 4 de noviembre para que el Señor Jesucristo esté presente en todo. Amén, familia Monje López. Hermano, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Pido un ungimiento por esta prenda, por espíritus que lo están atormentando. Gracias, que Dios los bendiga. Amén. Esas son las notas, mis hermanos. Puede pasar nuestro hermano anciano. Acá hay otra nota. La persona que desea ser ungida con aceite puede ir pasando. Y Dios les bendiga. Ruego por una niña que tiene problemas a la tiroide. Es un cáncer y nos pidió estar clamando a esta hora. Esas son las notas, mis hermanos. Nosotros nos ponemos de pie y todos muy reverentes, confiando que para el Señor no hay imposibles. Así es, Señor. Padre bendito, aquí estamos creyendo que estamos en tu presencia, Señor. Porque así lo dice tu palabra. Y tú nunca has fallado en tu palabra, Padre. Tú siempre, siempre la has respaldado. Esperamos en esta mañana que tú lo vuelvas a hacer una vez más, Señor. Señor Jesús, esta persona ha pasado hasta este lugar en esta mañana. Pide ser ungida, Señor. Y el ungimiento viene de tu parte, Padre. Permite que ella lo que está necesitando en esta mañana, tú bajes y se lo concedas, Señor. Si es sanidad, tú eres el gran sanador. Lo que ella esté necesitando en esta mañana, que se lo pueda llevar a su casa, Señor. Y que tenga un testimonio en esta mañana a ella, que tú eres el gran Dios, que tú no fallas en tu palabra y en tu promesa. Así que descansamos en ti en esta mañana. Yo la entrego en tus manos, Señor. Haz conforme tu gracia y misericordia. Si es una mujer predestinada, que llegue la hora entonces en que su llamamiento se haga, Padre, conforme tu gracia y misericordia. Yo la encomiendo en tus manos en esta mañana, en el nombre dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Oh, Padre, hay necesidad en tu pueblo. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Levanta nuestra fe, Padre. Toma el control tú de nuestra fe. Que esa fe tuya caiga en nuestro corazón esta mañana. Para que seamos vencedores. Para que seamos victoriosos, Padre. Porque así es tu palabra. Esa es tu promesa, Señor. Bendice a mi hermana en esta mañana. Señor Jesús, ha venido con aflicción. Ella necesita de ti en esta mañana, Señor. Yo no sé lo que ella está necesitando, pero tú conoces todas las cosas, Señor. A ti nada, nada, nada se te escapa, Señor. Tú sabes todo. Bendice a mi hermana en esta mañana. Fortalece esa fe en su corazón. Y lo que ella está viviendo, concédelo, Padre.
en el nombre del Señor Jesucristo. Así sea hecho. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermana también ha pasado en esta mañana, Señor, creyendo tu palabra, creyendo tu promesa. Ella está creyendo que tú eres el gran sanador. Ella está creyendo que tú eres nuestro libertador. Todo está en tu mano de misericordia, Señor. Lo que ella está necesitando en esta mañana, que sea concedido a su alma, Padre. Si es sanidad, sánala. Si necesita fuerza, esa fortaleza tuya de tu espíritu, también concédelo, Padre. Que salga victoriosa. Eso es lo importante en esta mañana. Que salga en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Así sea, Padre. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Señor, ahí está mi hermana también. Humillada. Necesitada ante tu presencia, Señor. Así tenemos que venir. Humillados ante ti, Señor. Creyendo que tú nos concederás nuestras necesidades. Bendice a mi hermana en esta mañana. Fortalece esa fe tuya en ella, Señor. Que pueda aferrarse a tu palabra. Que pueda aferrarse a tus promesas, Señor. Que son fieles y verdaderas. Y que tú nunca has fallado en tu palabra. Bendícela, sánala, fortalécela. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Padre eterno. Aquí está mi hermana también en esta mañana. Creyendo tu palabra, creyendo en tu promesa. Ha pasado al altar, Señor, para que tú la puedas recibir en tu misericordia, Padre. Recibe la petición de mi hermana en esta mañana. Señor, lo que sea que ella está necesitando, tú eres el Dios poderoso para conceder lo que sea, Padre. Bendícela, sánala, fortalécela. Lo principal que ella en esta mañana salga victoriosa, Señor, creyendo tu palabra y tu promesa. Que así sea, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre eterno, hay una prenda también aquí en esta mañana que ha sido enviada, Señor. Permite que sea cumplida tu palabra. Yo la unjo esta prenda en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo que tú puedes bendecir esto, Señor, y que esta persona ponerse esa prenda, todo diablo, todo demonio tiene que salir, Padre, porque es tu palabra, porque es tu promesa, y en eso descansamos en esta mañana. Permite que ese milagro sea hecho y después tengamos el testimonio de que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre. Que así sea, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor. Estamos confiando en su palabra preciosa. Su palabra que no puede fallar. Él es nuestro sanador. Nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí.
Nos unimos a tu alrededor. Nos unimos en tu presencia, Señor. Queremos recibir bendiciones directas del cielo en esta mañana. Creemos que ya estamos, Señor, entrando en tierra derecha. Señor bondadoso, tus misericordias son nuevas cada mañana y se manifiestan en nuestras vidas, Señor, conforme a tu amor, a tu bondad. Señor, gracias te damos por este tiempo precioso que nos toca vivir. Estamos contentos, Señor. Estamos agradecidos. Este es el lugar donde nos conviene estar. Gracias, Padre precioso y santo. Gracias, Señor amado. Han llegado notas, Señor, de gratitud. Han llegado notas de necesidad. Tú conoces cada corazón. Tú conoces cada vida, Señor amado. Tú sabes por dónde es que debe pasar cada uno de nosotros a cada instante en nuestras vidas. Tú sabes todo, Señor, dijo Pedro. Tú conoces, dijo tu siervo, cuántos mosquitos habrían sobre la tierra. ¿Cuántos pestañeos pegaría cada uno de estos mosquitos? ¡Qué grande, Señor, eres tú! No hay otro como tú, Señor amado. En ti confiamos en esta hora. Señor, cuando el mundo está cayéndose a pedazos, nosotros, Señor, gracias a tu amor y a tu misericordia, podemos entrar por estas puertas para tener este tiempo glorioso. Y este es un remanso de paz para nuestras almas. Es como un oasis, Señor, para nuestras vidas. Aquí es donde encontramos alimento para nuestra alma. Aquí encontramos agua de esa que tú tienes, Señor. La que le ofreciste a la samaritana. Es agua que salta para vida eterna. Aquí encontramos sanidad para nuestros cuerpos, para nuestras almas, Señor. Gracias te damos, bondadoso Rey, misericordioso Padre Celestial. Señor, esas notas de necesidad que hemos leído, personas con cáncer, Señor, personas que serán operadas, Señor amado, que ellos sepan que tú eres real y verdadero, que tú no los dejarás solos, Señor, que tú estarás con ellos en todo momento y en todo lugar. Señor, que ellos puedan sentir al ángel de Jehová acampando a su alrededor. Sea cual sea la necesidad de tu pueblo, Señor, levantamos nuestros brazos al cielo. Nos rendimos ante ti en esta mañana, bondadoso Padre. Quizás sea una necesidad por causa de la familia, sea una necesidad personal, algo por sanidad divina, por problemas, Señor, por trámites. Tú conoces todas las cosas. Señor, nuestro hermano Rude, que ha sido llamado a la oficina. Señor, tú eres el que mueve todo, bondadoso Dios. No importa dónde cierren una puerta, tú tienes el poder para abrir otra, Señor. Y mejor que esa, porque tú eres rico en amor y en misericordia, Señor amado. Y tu palabra dice que tú no permitirás que mendiguemos el pan. Señor, tú eres el que pone el pan en nuestras mesas. Tú eres quien nos ama, Señor. Y nos amaste tanto que diste tu vida allá en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Estamos confiando con todo el corazón en ti. Señor, oro por mi hermano Andrés Leiva, que estos días viaja de regreso a Chile, Señor. Protege su vida. Bendícelo a él, a su esposa, Señor. Bendice ese viaje, Señor, viaje de regreso. Tú seas con él, tu ángel venga con él, Señor, guardándole de todo mal. Gracias, bondadoso Señor, porque podemos confiar en ti. Vamos a entrar a tu palabra preciosa, Señor. Tu palabra que tiene todo el poder para meterse en lo profundo de cada uno de nosotros. Tu palabra que creó todas las cosas.
el universo entero. Señor, tú eres la palabra y tú tienes el poder, Señor, para discernir nuestras vidas. Señor, háblanos a través de tu siervo en esta mañana. Señor, dinos dónde está el problema y permítenos comernos toda tu palabra, Señor. Permite que tu palabra caiga ahí en lo profundo, que caiga en buena tierra, Señor, y que haga vida en cada uno de nosotros. Señor, estamos confiando en ti nada más. Queremos que tomes el completo dominio de tu siervo y de cada uno de nosotros. Señor, permítenos estar atentos a tus dichos. Señor, ayuda a tu siervo, bendícelo desde la mollera a la planta de sus pies. Úsalo grandemente, Señor, en esta mañana, y que nosotros podamos ser alimentados directo del cielo, Señor. Queremos escuchar voz de Dios y no de hombre. Toca tú esta trompeta que has predestinado, Señor, para que suene en este lugar. Nosotros diremos amén a tu palabra. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Denle un gran aplauso al Señor. No seamos escasos en adorarle a Él. Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, nuestra gratitud. Vamos a esperar su palabra diciendo: pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Thank you.
Vamos a leer la palabra en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11.